declaraciones a los medios de comunicación del archipiélago canario, el comisario provincial de Santa Cruz de Tenerife, Juan Antonio Gil Rubiales, declaró hace unas fechas que la policía se ha adaptado a la nueva situación democrática del país para dejar de ser represora. El jefe de la policía tinerfeña aseguró que la represión quedó hace tiempo atrás y que ahora la policía es un engranaje más de la sociedad democrática. Lamentó el señor Gil Rubiales en sus manifestaciones a la prensa que todavía existan sectores de ciudadanos que ven con desconfianza a los agentes de la policía española. Ante la rotundidad de tales declaraciones, parece obligado preguntarse, en primer lugar, si las afirmaciones del comisario se corresponden con la realidad cotidiana de las dependencias policiales españolas. Y en segundo lugar, resulta inevitable cuestionarse por la credibilidad del funcionario, que con tanta seguridad afirma que los cuerpos de seguridad en el Estado español se han adaptado a las normas democráticas de convivencia, y respetan escrupulosamente los derechos humanos de los ciudadanos. ¿Quién es el comisario Gil Rubiales? ¿Cuál es su biografía? ¿Cuál es su historial en lo que a la defensa de los derechos ciudadanos se refiere? El hoy comisario Antonio Gil Rubiales es un antiguo miembro de la Brigada Político-Social del franquismo. Fue condenado por el Tribunal Supremo por la aplicación de torturas a un detenido, en 1981, que terminó muriendo a las pocas horas de salir de las dependencias policiales. El cuerpo de José Arredi, que así se llamaba el fallecido, presentaba numerosas huellas de haber sido sometido a duras torturas durante su interrogatorio. Este corrió a cargo, entre otros, del entonces inspector Juan Antonio Gil Rubiales y por el célebre policía franquista Billy el Niño. Las plantas de los pies de Arregui aparecían fuertemente laceradas por múltiples marcas, resultado de haber sido dañadas por cigarrillos encendidos. Según la propia autopsia y el testimonio de quienes pudieron verlo, al llegar a la prisión de Carabanchel, su aspecto era lastimoso. Una enorme mancha compuesta por cardenales, llagas descarnadas y quemaduras ocupaba todo su cuerpo. Pese a que el dramático historial del policía Gil Rubiales era conocido, el hombre que lo acompaña en esta fotografía, José Segura, delegado del gobierno del PSOE en las islas, lo promocionó para el puesto que hoy ocupa. El delegado gubernativo justificó su nombramiento porque, según dijo, todos somos merecedores de una oportunidad. Esan zian nola zen Jose Arregi eta galetu nion zuzenbidea, bere zenien zuzenbidea. Hilkutsa bialdu zuen ez irikitzeko ordenekin, herria etorri zan, eta bueno, erabaki zan irikitzia, irek izan, da bueno, razaldu zian bere gorpua, txikitu ba, errea, moraduraz josita. Ordu de argazkik, beak esate dute gehiegi. Amorra hondiakin, zergatik han ikuste ez du inungo zigorrik ez duela izan. Ez dakizten bat egunetako zigor bat etziala kartzela sartu egin. Eta bueno, horrek ematizu amorru bat. Gainetik anoietako bat gero izan zen, Tenerifeen ba, polizi buru edo induena. Orduan, ikustezu gainetik medailak izate txuela. Parece claro que las declaraciones realizadas por el comisario Gil Rubiales no ofrecen credibilidad alguna. Su biografía criminal no contribuye a proporcionar verosimilitud a sus afirmaciones de que la policía ya no es represora. De que se ha terminado adaptando a las exigencias de un Estado de Derecho. Canarias Semanal ha recogido diversos testimonios documentales que pueden aproximarnos al conocimiento de la situación en los diferentes cuerpos de la seguridad del Estado. Como informe de derechos humanos
Amnistía Internacional lanza a España tres serios toques de atención. Muestra su preocupación por la existencia de informes sobre tortura y malos tratos policiales. Habla en concreto del caso Roquetas y alerta sobre el trato que reciben los inmigrantes en Ceuta y en Melilla. Dice que uno de cada tres casos de violencia racista tiene como responsables a quienes deben hacer cumplir la ley. Y menciona una tercera lacra en nuestro país, la violencia de género, que se llevó por delante a 86 mujeres el año pasado. Les vamos a dar enseguida todos los detalles de ese informe. Es gravísima la acusación que hoy hace Amnistía Internacional. Dice, hay torturas policiales en España. La policía, la Guardia Civil, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado torturan, dice Amnistía Internacional, y quedan impunes porque son ellas mismas las que investigan. Amnistía denuncia, quienes deberían hacer cumplir la ley son muchas veces quienes la violan. Ocurre aquí, en España, y las torturas policiales quedan impunes. Ponen un ejemplo, el caso Roquetas. En julio de 2005 moría en comisaría Juan Martínez Galdeano. Su autopsia demostró que había recibido golpes estando bajo custodia, pero